de Vendra vino a Argentina 3 veces y esta es la 4ª vez y está en el hoyo. Entonces claro, es como mágico estar en Patagonia de Vendra Banjar, tocando acá en el laberinto. Es un sueño cumplido, así, total. Y contanos cómo se prepararon este año para recibir a la gente. Y este año realmente fue toda una movida porque sabíamos que el festival lo íbamos a abrir para 1000 personas, 1000 máximo, o sea, claro, listo, se venden las 1000 entradas, no hay más. Y teníamos que tener los sanitarios armados, teníamos que prever ya toda la infraestructura, el tema de que exista comida para toda la gente que viene, están, bueno, los carritos de comida y de cerveza. Y después, emocionalmente, arrancamos el año, terminó el festival del año pasado y arrancamos este año con el festival, el momento con el festival, claro, porque hubo que hacer comunicación. No fue lo mismo que el año pasado. Este año ya con Marcelo formamos tipo una sociedad y la remamos juntos. Marcelo mandó a diseñar este escenario, vino un arquitecto de Milán que se dedica a hacer escenarios para festivales, y armaron un escenario que es una locura, cuando se prende de noche es una magia, claro, parece que va a despegar. Y bueno, y esto, ¿no? De abrir el juego a todos, y Marcelo, ese escenario que de acá es de él, apostar a que el festival Laberinto Patagonia crezca y siga, claro, creciendo, va rápido. Sí, ¿no? Y es emocionante. Están tocando ahora de Vendra Banjar, que es la estrella, pero vinieron los Suruba, que arrancaron ellos. Es un DJ set de dos hermanos que son como los top de Ibiza hoy. Después tocan las Féminas, artistas exclusivas, amigas, y las músicas impresionantes. Vienen de toda una gira por Estados Unidos, claro, con Iggy Pop, con todos los grosos. Son muy grosas las chicas y las tenemos otra vez acá, que para nosotros es como que llegue familia, que lleguen las chicas. Y después cierra Marcelo, los Uruguay de vuelta, y Marcelo cierra la noche, que tipo una estaremos terminando. Cuando hablo del festival en el laberinto, bueno, sigue la misma magia del laberinto, y ahora le agregamos sonido a la magia del laberinto, claro, y esta vez iluminación también, y es una locura lo que sucede ahora cuando oscurezca, a pesar de la lluvia. Claro. El laberinto, bueno, todos sabemos que son catalizadores energéticos, sabemos lo que sucede con los laberintos. Bueno, ahora al agregarle esto, nosotros jamás nos imaginábamos que podía suceder más magia de la que ya había. Claro. Entonces estamos así como, yo te digo, es un sueño, así, vivo en un estado de sueño.